Queridos estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les habla el profesor Daniel Moyapasa Benavente. Buenas noches. ¿Sí? Buenas ¿Cómo noches, están? profesor. ¿Cómo están? Buenas noches. Ajá, a ver. El curso que estamos realizando ahora es razonamiento matemático y vamos a hablar ahora de lo que es orden de información lineal. ¿Ya? Para ello tenemos que usar ciertos conceptos previos para evitar, digamos, ciertos conceptos que pueden ser muy ambiguos. Y ahorita me van a darse cuenta a qué me refiero. Cualquier consulta, duda, por favor, ustedes, voy a activar el chat. Ajá. Ya, a ver por aquí. Listo. A ver. Perfecto. Muy bien, me pueden ver, ¿verdad? Sin ningún problema. Todo bien. Sí, muchísimas gracias. El chat también está habilitado, lo máximo. En orden de información, lo he dividido por varias etapas. Vamos a hablar de primeramente de lo que es orden de información lineal. Quiero que vean a grandes rasgos en qué consiste. Vamos a hablar de ciertos parámetros que hay que considerar para evitar conceptos ambiguos, enunciados ambiguos. Luego de pasar a esta parte, vamos a tener unos ejercicios de reforzamiento para entenderlo mejor. Luego vamos a pasar a lo que es ordenamiento, pero por comparación cuantitativa. ¿Ya? Vamos a usar un poquito lo que son símbolos matemáticos. Y por último, vamos a hablar de lo que son los diagramas. Va a haber dos tipos de diagramas. Uno que se llama diagrama de redes y otro que vamos a hablar sobre lo que es diagramas de flujo, como este de acá. ¿Ya? Entonces vamos a presentar esos dos casos. Y luego ya viene lo que son un conjunto de ejercicios adicionales como para reforzar toda la parte teórica. ¿Ya? Así que vamos a hacerlo por partes. Es justo por esto que este curso va a extenderse. ¿Ya? Va a extenderse si quiero hacerlo completo. Muy bien, vamos a empezar entonces por los primeros conceptos que necesito. Vamos a hablar cuando queremos ordenarlo de forma horizontal o también de forma vertical. Pero para eso vamos a hablar de los primeros conceptos, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Punto número uno, lo he hecho en varios puntitos para que quede bien claro y evitar, como les menciono, conceptos muy ambiguos, ¿ya? Punto número uno, a la derecha de B. A está a la derecha de B. Entonces, en tu diagrama, en el esquema que tú vas a hacer, puedes apoyarte de esta forma, ¿no? A está a la derecha de B, ¿no? Acá está tu derecha. Por este lado está tu izquierda. ¿Ya? Ok. Ahora, que te digan que A está a la derecha de B, eso no significa que esté junto. No, es lo que te está diciendo acá. Simplemente está a la derecha. Puede que esté a 1 metro de tuyo, a 2 metros, a 5 metros. Al fin y al cabo, está a tu lado derecho. ¿Ya? Punto número 2. Izquierda de P, derecha de P. Eso, por ejemplo, podemos hacerlo de esta forma. En los esquemas, si tú ubicas a P, siempre es bueno declarar dónde está tu derecha y dónde está tu izquierda, ¿no? Por más que para ti visualmente así lo tengas claro, a veces a tus ojitos tienes que decirle sí o sí para que evites confusiones. Entonces, tú vas declarando, por aquí estará mi izquierda y por aquí estará mi derecha. Derecha. Entonces es importante hacer declaraciones, ¿ya? Punto número 3, ¿no? Así como hemos hablado de la derecha, ok, A la izquierda de B. Entonces ubicas a B, entonces a su izquierda. Y de la misma forma, el que te digan que está a la izquierda, pueda que esté junto, pueda que esté a 2 metros, pueda que esté a 10 metros, ¿ya? Y entre esos 10 metros pueda que incluso haya otras personas. Pero sigue estando la persona a la izquierda de B. ¿Ya? A ver, el punto número 4, y aquí ya podemos ir considerando lo siguiente. El punto número 4 es un dato que en los ejercicios, en el texto, lo puedes ubicar. Y es justamente uno de los consejos que te voy dando. Cuando tú leas ejercicios en los enunciados, de preferencia busca un dato demasiado puntual, algo que sí o sí estás seguro. Por ejemplo, A junto a la derecha de B. Mira. Repito, A junto a la derecha de B, ¿no? O sea, A y B, para empezar, están juntitos. Y dos, a su derecha. Entonces,
Es muy fácil poder decir que el orden, al menos en estos dos datos, sería de esta forma, ¿no? Ubicas a B y a la derecha y pegado, sin dejar ningún espacio, ubicas a A. Totalmente diferente a si tú lees el enunciado número uno, ¿no? A la derecha de B. Esto no es un dato muy puntual, porque no tienes muy claro si está junto o hay otras dos o tres personas entre ellos todavía. Este sí. ¿Ya? Entonces, el punto número cuatro, muy importante. Ya te voy diciendo que en el texto hay que aprender a identificar algo que sí o sí sabes dónde pueden estar ubicados. Sigamos con los demás, digamos, puntos importantes. 5. A y B están adyacentes o contiguos. Vas a escuchar este término, por favor. Lo voy resaltando para ti. Adyacentes o contiguos, ¿no? Adyacente significa que está pegado a ti, junto a ti, al lado, contiguo. Pero no te está dando el orden, solo te dice que están juntos, ¿no? En este caso va a darse dos posibilidades. Que tenga esta formación BA, donde B está a la izquierda de A, o puede ser A y B, ¿no? Donde A está a la izquierda de B. Entonces, vas a tener que plantear los dos posibles casos. ¿Cómo voy a saber cuál es el que deseo? Porque pueden hacer esa pregunta. Claro, eso va a depender con un dato extra que seguro el ejercicio te lo va a dar. Así que vamos a ver ahorita los ejemplos, ¿ya? 6. A junto, ya te está diciendo junto, y a la izquierda de B. Ah, mira, mira, ya es como que ubicas a B, ¿no? Y ya sabes que juntito, ya a la izquierda, pegado, sin dejar ningún espacio, ¿va a estar quién? A. ¿Ya? Este también es un dato puntual, ¿no? Este sí es un dato puntual. El 5 se puede decir que es un dato puntual, aunque si es que no hubiera, puedes empezar aquí. Pero tienes dos opciones, ¿no? Tan puntual tampoco es. El 6 sí. Entonces, ese dato también hay que empezar a buscar en el texto. Vamos con el 7. Dice, A se sienta a dos sitios de B. Ojo, A se sienta a dos sitios de B. O sea que, si yo estoy aquí, dos sitios, espacios en blanco, no, perdón, a dos sitios, ¿no? Cuento un sitio en blanco, en el segundo recién estaría A. Pero no me dice a la izquierda o derecha, solo me dice que están separados, ¿no? Se sienta a dos sitios de B. Entonces, por eso es que aquí también va a haber dos casos, ¿no? Puede que tengamos esta distribución. Ubicas a B. Y después del segundo, después del primero, en el segundo sitio, ¿no? Estaría ubicado A. O puede ser al revés, ¿no? Ubicas a B y a la derecha, ¿no? Se sienta a dos sitios, ¿no? Primer sitio, en el segundo sitio se sienta. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Vamos, vamos. Todavía hay más puntos que considerar. 8. Miren, ¿eh? Esto también va a aclarar para evitar conceptos ambiguos. A se sienta en el extremo izquierdo y ve a tres sitios de él. Este de aquí también es un dato muy puntual, demasiado puntual. Este también podríamos buscarlo en el texto, porque ya me está diciendo exactamente dónde va A. Me dice que está en el extremo izquierdo. Yo sé que mi izquierdo está por allá, pero cuando me dice extremo, se va hasta el fondo, ¿no? Entonces ubico a A ahí. Y ahora me dice que B está a tres sitios de él, ¿no? Entonces, a tres sitios. Ok, ¿no? Uno, dos, en el tercer sitio. Recién se ubicaría B. Y aquí no hay dudas. Este sí es un dato demasiado puntual porque A sé que está en un extremo y a la izquierda. Entonces, este también puede ser un dato que yo debo empezar a buscar en los textos que voy a mencionar ahora, en los ejemplos que vas a ver. 9. A está a tres pisos de B. Ojo, cuando dice A está a tres pisos de B. Entonces, ya tú tienes que hacerte una idea que estamos hablando de un edificio, al menos con ese dato, de 4. De hecho, de 4. Entonces, puede ser que A esté en la base, ¿no? O en la parte superior, y a tres pisos, hay una diferencia, ¿no? Tres pisos puede ser abajo, ¿no? Entonces ahí está B. O al revés, puede ser que A esté en el primer piso
Y a tres pisos, ¿no? Uno, dos, en el tercer piso se encuentra B. ¿No? ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, hay ambigüedad. No puedes considerar esto que es un dato puntual, porque tienes ese tipo de opciones. Sin embargo, ya te haces la idea que si te mencionan así, ¿no? Y es muy común esto ahí, ya vas a ver los ejemplos que te he mencionado, ya que vas a ver. Entonces, ya te haces la idea de que este es un edificio de cuatro pisos. Estamos. Sí, consultas. Si fuera un dato puntual, sería entonces, por ejemplo, A está a tres pisos inferiores que B. Ya, ok, inferior. Ese sí, porque ya te está dando un orden, ¿no? Aquí no me daban un orden. Yo no sé quién está arriba, quién está abajo. En cambio, lo que tú me mencionas, sí podría considerarse un dato puntual porque hay un orden y encima conoces exactamente la distancia que hay entre ellas. Sí, ese sí es un dato puntual. ¿Ya? Gracias, profesor. Ok. 10. Vamos con más puntos. Estos puntos han sido así, desgranadito para ti, desgranadito, para que entiendan para que no sufran, para que no quede espacios en blanco a un razonamiento malo. ¿Ya? ¿Qué dice 10? Para ir de A a B, hay que bajar dos pisos. Este sí es un dato puntual. No se presta. Acá ya te está diciendo quién está arriba y quién queda abajo. Ya te está diciendo, ¿no? Para ir de A a B hay que bajar dos pisos. ¿Quién está arriba y quién está abajo? A ver, ahí si sí quisiera hacer la interpretación. A ver, colaboren. A ver, dígame. Así como está el enunciado de 10. Danitza, ¿qué dice? A está arriba. Ajá, ve arriba, me dice. Uy, ahora mira, mira, Danitza y Ariel se contradicen, A ver, ¿alguien más, César? Ajá, ojo, otra vez, Para ir de a B, o sea, quieres ir a B, hay que bajar. Hay que bajar. Entonces te está diciendo que abajo está B. Entonces arriba está A. Hay que bajar dos pisos, ¿no? Dos pisos. Recuerda que el piso, a ver, digamos, acá está, obviamente acá está tu puertita, ¿no? Ahí está tu puertita, todo bacán, ¿no? Del piso, del tercer piso. Cuando bajas las gradas, tienes que ir pues hasta la base, ¿no? Ya bajaste un piso. ¿Significa que ya llegué a B? No, estás en el techo de B. Estás en la base de este segundo piso. Tienes que ir hasta el piso, pues no, hasta el suelo. Hasta el suelo. Ahí, ¿no? Llegar hasta la puerta, si es necesario. Entonces, has tenido que bajar dos pisos para recién poder estar en el primer piso, digamos, ¿no? Hay que entenderlo así, ¿ya? Ah, muy bien, Arian, ya lo has identificado entonces. 11. A está adyacente a B y C. Miren esta parte que es muy común, ¿eh? Eso también es bastante frecuente. ¿Qué significa o qué entienden? A ver, avísenme, por favor, pueden activar su micrófono o pueden dejarlo ahí en el chat. A está adyacente a B y C. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es posible que una persona esté adyacente a dos? Es que tiene que estar en el centro, claro, ¿no? Sin embargo, al yo ubicar en el centro, ocurre dos cosas. ¿Qué hago con las otras dos? ¿Qué hago con B y C? ¿Cómo sé quién está a la derecha o cómo sé quién está a la izquierda? Ambiguo, ¿no? Es un dato muy ambiguo. Entonces, también vas a encontrar dos opciones. ¿Hasta aquí está quedando todo claro? Estoy dejando así a todas las reglas del juego. ¿Sí? Ajá. Para ello, acá estoy dejando, no son ejercicios, no son ejercicios, solo quiero que entiendan como una situación real. ¿Ya? A ver. Vamos a poner esto, ¿no? Así los ejercicios lo van a dar así. Te van a dar full opciones. Full opciones. Y tú de alguna u otra forma tienes que ordenarlo y colocar los nombres de a quién corresponde en tal lugar. En este caso no es un ejercicio, ¿ya? O sea, que quede claro, no es un ejercicio. Solo quiero que se den cuenta que tienes esas opciones. Por ejemplo, ¿no? Primer dato que quiero que analicemos conmigo, por favor. La casa de Robin está a la derecha de Julio. Entonces, Robin está aquí. Primero ubico a Julio, ¿no? Me voy acá. Julio, entonces, ¿a la derecha está Robin? Sí.
Pero tienes que tener claro que Robin puede estar aquí. Acá también, ¿ah? Porque sigue siendo la derecha de Julio. Aquí también puede estar Robin, ¿ah? Porque sigue estando a la derecha de Julio. En este caso, lo ubicamos acá y no pasa nada. Acabo un consejo. Tú tienes que razonar, escúchame, si tú quieres ser muy bueno en razonamiento, razonamiento tiene dos trucos, pero te voy dando el primero. Tienes que razonar simple. No te compliques. A ver, a lo que yo te decía, tú ya sabes por teoría que si a mí me dicen que Robin está a la derecha de Julio, tú sabes que por teoría no significa que estén juntos. Entonces, si ya ubicas a Julio, su derecha es aquí, aquí y aquí. Todo es su derecha. Pero si razonar es hacer algo simple, ¿tú te darías el lujo de colocar a Robin aquí o aquí? Si es tu primer dato y quieres razonar de forma muy simple, lo básico es pues que lo pongas juntos, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, razonamiento radica desde esa simplicidad. Empieza por lo simple. Ya después con los datos ya irás moviendo, ¿no? Ya se irá moviendo y todo solito va a encajar tu rompecabezas. Solito se encaja. Pero razona simple. Dos. Vamos con el dos. ¿Qué dice por acá? La casa de Jorge está a la izquierda de la casa de Fernando. O sea, entonces primero me preocupo por ubicar a Fernando. Entonces, aquí está Fernando. Entonces, ya me voy a otro extremo, ¿no? Aquí está Fernando. Entonces, a la izquierda tiene que estar Jorge. Jorge puede estar aquí o puede estar aquí. Pero aquí, si ya ubiqué a Robin aquí, no me queda otra opción que esté aquí. ¿Ven? Razona simple, simple, nada más razona. Entonces, ya prácticamente se puede decir que has ordenado de forma correcta. De forma correcta, pero el resto de enunciados tú dirás, profe, entonces está de más. No. ¿Por qué? Pudo haber pasado lo siguiente. Imagina que Jorge pudo o no pudo estar acá. Y Robin pude o no pude haberlo colocado acá. Sí, porque no rompía el esquema. Mira, no rompía el esquema. Robin, que estaría aquí, sigue estando a la derecha de Julio. Y Jorge, que lo he ubicado acá, sigue estando a la izquierda de Fernando. ¿Ven? Pudo haber estado cruzado. Pero como has razonado de forma muy simple, digamos que has arrancado colocándolo así. El resto de enunciados que todavía falta, probablemente tú sientas que son datos extras, pero también te va a ayudar como para confirmar la forma en cómo has organizado tus datos. ¿Qué dice el tercero? ¿No? La casa de Julio está en el extremo izquierdo. Ya está en el extremo izquierdo donde tú arrancaste, ¿no? La casa de Fernando está en el extremo derecho. Ya lo ubicaste en el extremo derecho también, gracias al segundo dato, ¿no? La casa de Jorge está, mira, acá es donde ya empieza a colocarse el asunto, ¿no? La casa de Jorge está adyacente a la casa de Robin y Fernando. La casa de Jorge tendría que estar en el medio entre Fernando y Robin, ¿no? Y la única forma es que esté aquí, no aquí, ¿no? Entonces está muy bien, ya ahí la atinaste y el resto fluye. Entonces, señores, por eso les digo, parte del razonamiento lógico radica como base número uno en la simplicidad de ubicar las cosas, de razonar. Vamos ahora con otro tipo de ejercicios. Tú sabes que aquí en ordenamiento lineal vamos a encontrar ordenamiento horizontal que ya vimos. Y ordenamiento vertical, que es justo el que vamos a ver también aquí. Obviamente hablamos de edificios, ¿no? Ahí está. Te he ubicado acá. Repito, no es un ejercicio, solamente es para tener claro dónde van cada personaje, ¿ya? Primer dato que tenemos que analizar. Carla vive más arriba que Juan. Si yo quisiera que tú leas el ejercicio y me digas cuál es un dato puntual. Ese que está ahí sombreado de amarillo es un dato puntual. ¿Te tienes bien claro dónde podría estar uno y dónde podría estar el otro? ¿Te ayuda? No. Ajá, muy bien. Y si yo te hiciera una pregunta, entre los cuatro enunciados que ya tienes aquí, ¿cuál podría ser un dato
con el que te podría ayudar a arrancar, ¿no? Al cual tú podrías ya colocarle una ubicación. A ver. El tercero me dice. Juan. Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí, el tercero. El tercero. Juan vive adyacente a Pedro y Ana. O sea, están pegaditos. Y por ahí puedes arrancar. Recuerda que hay dos posibilidades, ¿no? Entonces, vamos a ubicar a Pedro. Pedro, la única forma es que esté o en el tercero o en el segundo piso, para que exista otras dos personas ahí. Entonces, Pedro tiene dos posibilidades. O está en el tercero o está en el segundo piso. Cosa que hay alguien abajo y hay alguien arriba, ¿no? Ok. Ana vive más abajo que Pedro. Entonces, Ana puede estar aquí o puede estar aquí. Hay otra posibilidad. Pedro vive entre Carla y Ana. Pedro vive entre Carla y Ana. El que te digan entre no significa, y acá lo estás viendo, que estén juntos. Por ejemplo, Pedro vive entre Carla y Ana. Es correcto, ¿no? Es correcto. Entonces, Pedro puede estar aquí o aquí. Total, está entre Carla y está entre Ana. Entonces, eso también puede ser algo para tomarlo en cuenta. No significa que estén juntos. Para la única forma que tú estés seguro de que estén juntos es que te digan palabras claves como junto, adyacente, contiguo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? A ver, dígame, dígame. Sí. Muy bien, César. Muy bien, Ariel. Ok, entonces, con todo lo que acabo de mostrarles, ustedes están ya capacitados para razonar de forma muy correcta con tal de ahorrar tiempo, que es lo que importa en realidad cuando a veces das un examen demasiado importante. Veamos, por favor, el ejercicio número 1. Razona, por favor, para que me digas cuál es la alternativa falsa, ¿no? Porque eso es lo que te está preguntando aquí, ¿ya? A ver, léanlo, por favor, léanlo. A ver, dense el tiempo y dígame cuál sería su respuesta. Ajá. Muy bien, Bruno. Ok. Hilda, Marleni. Ajá. Camix, ¿no? Camix, ok. Muy bien, excelente. Vamos, sí pueden, sí pueden. A ver, inténtalo. Ahora mismo también conmigo lo van a resolver, pero de todas maneras voy a pedirles que ustedes me digan exactamente, ¿no?, cuál es un dato puntual, qué es lo que importa. Un ejercicio bien arrancado es justamente buscar ese dato importantísimo. Tú lo encuentras, el resto fluye. No tienes idea cómo corre la situación. ¿Ya? Vamos, vamos. A ver. Ok, ok. A ver, vamos por aquí. Me avisan, por favor. Sí, ahí en el chat, déjeme ahí la respuesta, por favor. ¿Cuál de las siguientes alternativas es falsa? A ver, ustedes saben que para mí es más importante que usted lo resuelva a que el docente lo haga de forma automática, ¿no? No tiene sentido si yo lo resuelvo. A ver. Sí se puede. Todo es posible, ¿ya? A ver, vamos. Muy bien, ya lo intentaron. A ver, ¿quién me ayuda a mí para encontrar este punto? Digamos, ese dato puntual, que sabemos que ese es el que es importante.
Razonamiento matemático. No se olviden, por favor, todos los martes y jueves, ¿ya? A las 8 de la noche. Todos los martes y jueves a las 8 de la noche. A ver, ahora sí, por favor, para ganar tiempo, ya les he dado 1 o 2 minutos como para que lo puedan leer y colocar los datos. Consulta, ¿no? Y esto, como les digo, es importante desarrollarlo. Según la lectura, ¿cuál es un dato puntual? ¿O podría ser un dato puntual? A ver, los escucho, a ver, díganme ustedes. O los leo también, bueno, los leo también, a ver, ahí están. Ah, muy bien, miren, ya está, incluso están dando respuestas. Genial. César, muy bien, ya, ok. ¿Estás seguro, César? ¿O estás dudando? Así con seguridad. Dudando. Ok, dudar. Parece que casi todos son verdaderos, ¿no? Parece, ¿no? No, no, no se ve muy bien el falso, ¿no? A ver, ¿qué me dicen por acá, por ejemplo? A ver. Ajá. Ya. Yeah. Ya, los escucho o los leo también. ¿Cuál es un dato puntual? Ustedes ayúdenme. Yo ya les diré si sí o no, les doy recomendaciones. Es la única forma de aprender. A ver. No pareciera, profe, que hay un dato puntual. Ninguno, dicen. ¿Ya? Ok. Mira, mira, vamos a aprovechar el comentario que acaban de decir. Profe, ninguno me parece un dato puntual. Bacán. Si ese es el caso, y yo ya te di un consejo muy profundo, no sé si le estén presentando mucha importancia, pero acabo de decirte algo, un concepto bastante importante. Ajá. Si tú ves que no hay ningún dato puntual, empieza por razonamiento más simple. Trata de ser muy simple. Entonces, si no encuentras, déjate llevar por algo que sea básico. Empieza por el primer dato, ¿no? No veo nada, profe, como dato puntual. Ya, entonces mi razonamiento me dice que, bueno, arrancaré con el que me dan, bueno. ¿Para qué me complico buscando por allá, al final, en el medio, al fondo? No, 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 no. Si nada me pareció muy claro, me voy de arranque. Claudia es más alto que César y lo vas escribiendo. Miren, miren, yo puedo hacer esto, ¿ah? Son métodos que yo uso, métodos que te pueden ayudar. ¿Claudio es más alto que César? Ok, usaré esto, ¿no? Las iniciales. Claudio y abajo es César, ¿no? ¿Ya está? Claudio es más alto que César. A esa pequeña forma de escribirlo me queda claro. Ahora, otro consejo. Una vez que ya has colocado este dato, nunca te olvides de tachar, porque al ser una lectura extensa, porque hay más extensos, entonces hay que ir anulando porque ya has usado ese dato. Para que cuando vuelvas a leer, no te distorsiones mucho. Ok, segundo consejo bastante simple. Un razonamiento bastante simple te dice lo siguiente. Bueno, ya que estoy hablando de Claudio y estoy hablando de César, voy a buscar lecturas donde me hablen de Claudio o me hablen de César. Ejemplo, tú dirás, dime... ¿Será cierto que puedo usar este dato? ¿Pablo es más alto que Vicente? No me habla nada de Claudio ni de César. ¿Para qué? No, no tiene sentido. ¿Alfredo es más alto que Raúl? No me hablan ahí de Claudio ni de César. No, no, no. No puedes arrancar por ahí. ¿Claudio es menos alto que Pablo? Ah, ya te están hablando de Claudio, ¿eh? Entonces dice acá, Claudio es menos alto que Pablo. O sea que Pablo es más alto, ¿no? Por lo tanto, está bien que yo coloque a Pablo aquí arribita. ¿Ven? Entonces, ya como he colocado ese datito, ya está, lo puedo anular, ¿no? Sigo leyendo. Miren, miren, miren. Alfredo no llega a ser tan alto como César. Alfredo no llega a ser tan alto como César. Entonces, bajito, bueno, más bajito que César. Y si yo ubiqué a César, entonces Alfredo está abajito, ¿no? Más bajito. Entonces aquí está Alfredo. ¿Ven?
Ojo que desde un inicio hemos debido colocar que acá arriba me representan los más altos y abajo están los más bajos, ¿no? ¿Ok? Como ya usé ese dato, lo anulas. Lo anulas, así, con mucha simplicidad. Ahora regresas, ¿no? Regresas. Dice, Pablo es más bajo que Vicente. Ya hablé de Pablo, ¿no? Ahora me dice, Pablo es más bajito que Vicente. Entonces Vicente va arriba, ¿no? Vicente va arriba. Aquí está Vicente, ¿no? Ya usé este dato. Y solito se va desgranando. Alfredo es más alto que Raúl. Aquí está Alfredo. Y es más alto que Raúl. Entonces Raúl es más bajito, pues, ¿no? Entonces aquí está Raúl. Y termine de ordenarlos. Vamos con las opciones para ver, ¿no? ¿Pablo es más alto que César? ¿Pablo es más alto que César? Sí. ¿Claudio es más bajo que Vicente? ¿Claudio es más bajo que Vicente? Sí. ¿Alfredo es menos alto que Claudio? ¿Alfredo es menos alto que Claudio? Es verdad, o sea, es más bajito, significa, ¿no? Raúl es más bajo que Pablo. Raúl es más bajo que Pablo. Claro. Raúl es menos bajo que César. Raúl es menos bajo que César. A ver, ¿qué significa que Raúl es menos bajo que César? Que te está diciendo que es más alto, ¿no? O sea, no es bajo, te está diciendo es más alto. Ah, ya, cuando te dicen menos bajo, te está diciendo, pues, es alto. ¿Y realmente Raúl es más alto que César? No, no, este es el falso. Este es el falso. Y de paso, esta es tu respuesta, la E. ¿Ya? Y veo que por ahí se me han dado la respuesta, la E. Lo máximo. ¿Han visto la forma muy simple que he empezado a organizar mis cosas? ¿Ven? A ver, vamos con el siguiente ejercicio, por favor. Quiero que igual ustedes apliquen ese razonamiento simple, ¿ya? Simple. Obviamente sin olvidarse de los conceptos, ¿no? Criterios que hemos hecho en teoría. Ajá, muy bien. Ajá, excelente. A ver si pueden compartir ahí lo máximo. Ya se comparte el material. Ya conocen el número, ¿ah? Ustedes cualquier consulta ya tienen ahí los números, ¿no? Tienen el número, personalmente mi número solamente por WhatsApp, llamadas no, ¿ya? Es ese de ahí, o simplemente si quieres informes, ¿no? También puede ir acá abajo, o cualquier consulta sobre la plataforma, etcétera, ¿ya? A ver, vamos con el ejercicio número 2, por favor. Ok, ahí me dicen que yo dibujé un gráfico de barras, ¿no? Sí, es verdad, a veces también es válido, sí, es válido. ¿Ya? Lo malo, no digo lo malo, bueno, vamos a colocarle para mí ciertos puntos de vista, ¿no? A veces, cuando tú ya defines un diagrama de barras, ¿no? Y tienes los personajes, a veces, no sé si me van a dar la razón, pero a veces pasa de que hay que separar personajes, hay que mover personajes, pero si las barras ya están definidas, entonces vas a ocasionar mucho garabato, ¿no? Entonces, mejor de preferencia, coloca las palabras. Ya tú ya, y visualmente, pues ya sabes que va para arriba, va para abajo. Ya se entiende el diagrama de barras, ¿no? Ya. Entonces, no es necesario dibujar un diagrama de barras. Ok, pregunta número 2. Déjense llevar por un razonamiento simple. Yo sé lo que les digo. Yo sé lo que les digo. Ok, muy bien, Lady. Lo máximo. Excelente, Lady. A ver, dejen ahí, por favor, en el chat su respuesta. Dejen ahí cuál sería. A, B, C o D. A ver, ejemplo número 2. A, B, C o la letra D. A ver.
A ver, en el chat, por favor, a ver, léanlo, léanlo. Ajá, muy bien, Danitza. Ya están dejando su respuesta, lo máximo. Muy bien, César. Ok, vamos a darle solución y de nuevamente, ¿no? A lo que yo menciono, ¿no? Ustedes tienen que usar un razonamiento lo más simple posible. Para resolver el ejemplo número 2, dice, Chosique está ubicado al este de San Mateo, Huancayo se ubica al oeste de Pucallpa, Chosica a su vez está ubicado al oeste de Huancayo. ¿Cuál de los pueblos está ubicado más al oeste? En este caso, sí es importante primero hacer una línea de, digamos, horizontal, ¿no? Porque vamos a hablar de este y oeste, ¿ya? Entonces, también decláralo, ¿no? Si tú quieres, di, este es mi oeste, por lo tanto, este será el este. Es el polo, ¿no? Así como norte y sur, ¿ya? Ahora, dice que Chosica está ubicado al este de San Mateo. Entonces, ya habiendo leído y no encontrar un dato muy puntual que digamos, puedes empezar por el razonamiento básico, ¿no? Bueno, usaré mi primer dato. Chosica está ubicado al este de San Mateo. Entonces, primero ubico a San Mateo. Ubiquemos primero San Mateo. Digamos por acá. Entonces, aquí está para mí San Mateo. Ya estoy usando sus iniciales. Por lo tanto, Chosica está ubicado al este, ¿no? O sea, todo lo que se va para allá sería el este. Entonces, Chosica puede estar aquí. Uso mi razonamiento básico, ¿eh? Chosica. ¿Ya? Ok, ya usé este datito. Si quieren, lo pueden anular, ¿no? Lo anulas. Ya está. Siguiente dato. Huancayo se ubica al oeste de Pucallpa. No me conviene usar este dato porque ahora tengo que buscar algún dato o que me hablen de San Mateo o que me hablen de Chosica, ¿no? Entonces, no, Huancayo, Pucallpa, no me ayuda. Entonces, no puedo ir ahí. Vamos con el siguiente. Chosica, a su vez, está ubicado al oeste de Huancayo. Este sí, ¿no? Chosica. Entonces, Chosica está ubicado al oeste, ¿no? Para este lado, de Huancayo. Ya, si acá está Chosica pegado al oeste, entonces Huancayo tiene que estar por acá. Entonces ubico mi razonamiento básico, me dice que por aquí puede estar Huancayo. ¿Ya está? Ahora que ya usé este dato, simplemente lo anulas. Acostumbremos no hacer esto para que ahorres demasiado tiempo, porque en el momento que tengas que rezar la lectura, ya sabes que tus ojitos solo van a leer directo aquí. Así ahorras visualmente, ¿no? Huancayo se ubica al oeste de Pucallpa. Huancayo, que ya lo ubiqué, está al oeste de Pucallpa. Entonces Pucallpa tiene que estar por este lado, ¿no? Entonces aquí ubicaré a Pucallpa. Y ya al terminar con todo ello, la pregunta es, ¿cuál de los pueblos está ubicado más al oeste? ¿Más pegado al oeste? Según el esquema básico que hemos hecho, te das cuenta que es San Mateo. Por lo tanto, la respuesta correcta será la opción C. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda por aquí? ¿Sí quedó claro? Muy bien, Lady. Muy bien, César. Ah. Ok, perfecto. Muy bien, todo claro. Excelente, muy bien. ¿Ya? Por querer hacerlo muy rápido, ¿no? La rapidez, hay algo que tienen que tener que diferenciar, ¿no? Primero, como si es que estás empezando a profundizar mucho más estos temas, yo les recomiendo a ustedes que primero lo hagan despacio, suave, donde recuerdes los conceptos, criterios que tu docente te está mencionando. ¿Dónde vas cómo es que tú adquieres la velocidad? Solamente resolviendo más ejercicios. La velocidad, ¿no? A veces yo no creo yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Dicen, la práctica hace al maestro. No es cierto eso, no es cierto. La práctica no te hace maestro, la práctica solo te vuelve más veloz. Entonces, ¿un maestro es veloz? No. Un buen alumno, un buen maestro, lo que hace con sus alumnos es enseñarles a ser críticos. No que sean mecánicos y automáticos para hacerlo rápido, no. Críticos. Entonces, yo les enseño a ser críticos.
cómo razonar, cómo ordenar mis cosas, cómo visualizar muy bien un ejemplo, perdón, un problema, para que al momento en el que tú plantees una posible solución, inmediatamente. Ahora, ¿quieres hacerlo rápido? Ya, eso es con experiencia. Para eso, ya te he dejado un montón de ejercicios también ahí en la práctica. ¿Ya? A ver, no le quito más tiempo. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Vamos, por favor, ahí está. Excelente. Ahí en el chat, por favor. Para mí es mucho más importante que lo intenten ustedes, que lo resuelvan ustedes, a que el profesor lo haga de forma mecánica. No, no, no puedo hacerlo yo de forma mecánica, ¿ya? Tengo que enseñarles a buscar esos puntos ciegos, ¿no? Esos puntos que hacen que el ejercicio, uy, ¿no? Se así, corra, ¿no? Fluya. Muy bien, queridos estudiantes, a ver, vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. Vamos, ahí en el chat, por favor, dime, ¿cuál podría ser tu posible respuesta? Ejemplo número 3. En un edificio de 6 pisos viven las familias Andrade, Barrantes, Canales, Dávalos, Estrada y Alba. Los pisos que ocupan las familias Dávalos y Estrada son contiguos. El piso de la familia Barrante no es contiguo al de la familia Andrade. Un piso separa las casas de las familias Canales y Dávalos. El piso de la familia Andrade está separado por 3 pisos por 3 pisos del piso de la familia Canales. Los Barrantes viven en la planta baja, separados por 3 pisos de la Estrada. Un piso separa a los Estrada de los Alba. Se quiere saber en qué piso viven los Dávalos. Ajá, muy bien. A ver. Yo podría empezar, si me escriben ahí en el chat, ¿no? Ahí por favor en sus comentarios, díganme, de toda la lectura que acabamos de dar, ¿cuál es un dato puntual? ¿Cuál es un dato puntual? A ver. Ok, me dicen el 1. Ya. A ver, ¿cuál sería un dato muy puntual? O sea, yo sé, aquí va, en este piso está. A ver, de toda la lectura, ¿dónde sí o sí podemos ubicar en un piso, exactamente en un piso, a una de las familias? Aquí, señores, técnicas de razonamiento, de comprensión de lectura, ¿no? Redacción de textos. Eso, ese curso también lo están llevando aquí en la Academia Preparatoria de Ciencias. Entonces, esos criterios se van a arrastrar muchísimo, ¿no? Muchísimo acá en razonamiento lógico. Sí, se han dado cuenta, ¿no? Se han dado cuenta, ¿ya? A ver, nuevamente, a ver, ya que estás leyendo, te vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Cuál de todos los datos que te han dado en esta lectura del ejemplo 3 es un dato demasiado puntual, algo que yo estoy seguro? Doy mi vida, aquí va este. A ver, ¿qué, y qué dice? ¿Qué dice? A ver, me creo, Danitza me está, a ver, me está comentando, a ver, ¿cuál, cuál, cuál? A ver, textualmente escríbelo, por favor, textualmente escríbelo. A ver, ¿cuál es un dato demasiado puntual aquí? A ver, ¿dónde podemos ubicar? ¿A quién? Muy bien, Lady. Excelente, Lady. De verdad que sí. Esta vez te luciste, Lady. No sé si esta vez o siempre. Ah, no, mira, Lady también arriba estás participando bastante, Lady. Danitza. Ajá, Danitza. Ya está. Si ya me están respondiendo el dato demasiado puntual, estás evolucionando bien, estás creciendo bien. A ver, dígame, muy bien, Danitza. Entonces, si yo dibujase este edificio de 6 pisos, vamos a aprovechar la cuadrícula. Ahí tenemos 3, 4, 5, 6. Ya está, ¿no? Donde aquí está el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso, el quinto piso.
Y aquí tenemos el sexto piso. Muy bien. Un dato muy puntual. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién dice ahí? A ver. Ajá, a lo que han escrito, ¿eh? Danitza y Lady. Me dicen lo siguiente, dígame sí o no nada más. Este es el dato puntual, profesor, este de acá. ¿Sí o no? ¿Dónde ubico a los barrantes según este edificio? El piso 1. En el piso 1. Porque me están hablando de la planta baja. O sea, ya te está abajo, bueno. Entonces, ya de por sí, sé que aquí están los barrantes. ¿Ven? Ubicamos a los barrantes. Y no solo eso. Dice que los barrantes viven en la planta baja, separado, mira, mira, separado por 3 pisos de la estrada. Entonces la familia Estrada, si está separado por 3 pisos, ¿dónde va la familia Estrada? Cuarto. Separado por 3 pisos, ¿sabes? A ver, si tú me dices en el cuarto, voy a colocarle, ¿ya? Aquí me está diciendo que va la familia Estrada. ¿Está separada por cuántos pisos? Solo 2, ¿no? Entonces, ¿dónde va la familia Estrada? Una cosa es que esté a 3 pisos. Si te dicen, está a 3 pisos. Ah, ya, en el cuarto. ¿Te acuerdas o no en la teoría? Pero una cosa es que te digan que está a 3 pisos. Y otra cosa es que esté separado por 3 vacíos. 3 pisos. ¿Sí? ¿Me dejo entender el criterio común de ubicación? Entonces, ¿dónde va la familia Estrada? En el quinto. En el quinto, ¿no? Aquí está la familia Estrada. Ahora, en la lectura, que va a ser, esto lo voy a borrar porque ya sabes que eso tenemos que hacer, ¿no? Entonces lo borramos. Ajá, ahí está. Es una lectura bastante grande, ¿no? Aquí el tacharlo, anular, te ayuda bastante, ¿no? Vuelves a la lectura, ¿no? Ya sabes que lo de acá arriba solamente era rellenito porque solamente te hablaban de que hay 6 familias. Ya está. Voy con los datos. Dice, los pisos que ocupan las familias Dávalos y Estrada son contiguos. Mira, 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 mira esta. Los pisos que ocupan la familia Dávalos y Estrada son contiguos. Ya Estrada está ubicada. Ahora, ¿dónde iría la familia Dávalos? ¿Tienes cuántas posibilidades? Tienes 2 posibilidades, ¿no? Pueda que esté arriba o pueda que esté abajo. Entonces, recomendación, señores, a un costadito ponle, bueno, acá puede estar la familia Dávalos o acá abajo la familia Dávalos. Ahí está. Al final, si seguimos leyendo, lo consideramos. Pero como ya coloqué mis 2 posibilidades, esta parte de la lectura lo borro. Porque ya lo ubiqué, ya lo usé. A ver, vamos con el siguiente. Dice, el piso de la familia Barrantes no es contiguo a la de la familia Andrade. A ver, Barrantes y Andrade. Dice que no es contiguo, o sea, significa que están separados con la familia Andrade. Bueno, la familia Andrade puede estar aquí, aquí, aquí. No es un dato puntual que me ayude muchísimo, así que lo voy a dejar ahí. Voy con el siguiente. Un piso separa a las casas de la familia Canales y Dávalos. Uy, mira, un piso separa a la familia de los Canales y Dávalos. El asunto está que aún no hemos definido dónde ubicar a la familia Dávalos, ¿no? Si lo ubicamos acá, podemos ubicar aquí en el 2 a la familia Canales o en el 6, puede ser, ¿no? Entonces tampoco no me ayuda. Vamos a ver, el piso de la familia Andrade está separado por 3 pisos de la familia Canales. Ah, mira, la familia Andrade está separado por 3 pisos de la familia Canales, pero ni Andrade ni Canales hemos ubicado, así que tampoco. Ah, espera, esta de acá no, Chabor, ya se ha aparecido, ¿no? Entonces, allá abajito, ¿no? Dice,
Un piso separa a la familia de los Estradas y Alba. Un piso, mira, mira, ahí está, ¿no? El truco está aquí, ¿no? Un piso separa a la familia Estrada y de los Alba. Estrada no puede estar aquí porque estarían contiguos. Tiene que haber una separación. Entonces, ni modo, se va abajo. ¿Ves? Entonces, Alba aquí tiene que estar sí o sí en el tercer piso, ¿no? Entonces, aquí en el tercer piso está la familia Alba. A ver, lo vemos con otro color. Sí, ¿están de acuerdo conmigo? Hay una separación de un pisito. Entonces ese dato está muy bien. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta ahí? Sí, profesor. Lo máximo. Ahora sí, ¿no? Ya se ordena toda la situación. Dice, a ver, un piso. ¿A dónde más hablan de la familia Alba? A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Creo que ya no, ¿no? Ahora sí, como los otros datos son un poquito ambiguos. Tenemos que tomar una decisión dónde ubicar a la familia Dávalos. Yo voy a ubicar a la familia Dávalos, a ver, aquí abajito, a ver qué pasa, ¿no? Voy a suponer que acá abajito está la familia Dávalos. ¿Ya? Ahí abajito, ¿eh? Entonces vuelvo a leer. El piso de la familia Barrantes no es contiguo al de la familia Andrade. Barrantes no es contiguo. Entonces, si Barrantes no puede ir aquí, entonces, ¿dónde iría la familia Barrantes? ¿Con quién? Con la familia Andrade. Andrade. ¿Dónde tendría que ir Andrade? El sexto piso. Sexto. Ya lo ubiquemos. No pasa nada. No pasa nada. Ubícala nomás. La idea es no encontrar una contradicción. Andrade. ¿Listo? Ya usé este de acá. La familia. No encontré la familia Andrade. Ya está. Sigamos. Un pisito separa a la familia de los Canales y Dávalos. Aquí está Dávalos. La única opción es que Canales esté acá abajito, ¿no? Y sí, hay un piso de separación, que son la familia Alba. Entonces acá abajito está la familia Canales, ¿no? Canales. Ya está. ¿Ve? Gradual, gradual, por favor, gradual. ¿Ya? Voy anulando. Y seguramente este dato me va a servir solamente para confirmar que el orden que ya está es correcto. El piso de la familia Andrade. Ajá, Andrade, ahí está. Está separado por tres pisos de la familia Canales. Uno, dos, tres. Ah, en el cuarto, sí, pues, confirmado. La decisión que yo tomé entre Dávalos, ¿te acuerdas? Que era colocarlo aquí abajo o arriba, era la clave, ¿no? Entonces, al tomar la decisión de aquí abajo, no hubo contradicción. He tomado una buena decisión. Ahí te lo dejo en color para que te des cuenta que esa fue la que tomé la decisión. Y ahora sí, responde. ¿En qué piso viven los Dávalos? Los Dávalos viven en el cuarto piso. Por lo tanto, la respuesta será la opción D. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, es la forma correcta. Este ejercicio no es básico, ¿no? Hay que ser sincero. Mira, tremenda lectura, pero si lo trabajamos primero buscando simplemente un dato muy puntual como fue este de aquí y el segundo dato puntual fue el de abajito, ¿no? Al llenar eso, el resto fluyó. Luego me quedó una ambigüedad, ¿no? Entonces tomaste la decisión. Luego continuabas leyendo, colocando, que no era nada del otro cosa de otro mundo y salí el ejercicio rápido. ¿Ya? Muy bien, señores. Ahora acá tienen un ejercicio bien bonito, ¿no? Muy, muy parecido a lo que están viendo anteriormente. Solo que ahora acá también vas a tener que aprender a tomar una decisión, probablemente, ¿eh? Parece simple, pero necesito saber cómo te va. Ejercicio aplicativo. A ver, quiero que lean y me digan, o respondan la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el orden de mayor a menor según la estatura? Bueno. Yo les voy a pedir, es más, un dato. Quiero que me digan cómo se llama este niño. A ver, ¿cómo se llama este niño? Por favor, a ver, necesito que todos ustedes me digan este de acá. ¿No? El resto fluye. ¿Ya? A ver, vamos, por favor. Vamos, vamos. Ejercicio aplicativo. Pablo es el más alto.
Porque prácticamente así como ven acá, sería el más alto, ¿no? Y ella dice que Pablo es más bajo que Joaquín, entonces no creo, no, 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 uff, un lapsus, ¿ah? Mira, Lady, ¿cómo te? Mira, estabas así, Lady, te bajaste, ¿sabes? En Juan, solita, solita te has hecho, na, te has tirado así, en caída libre. Ah, estás emocionada, Lady, ok. A ver. Isaac, dice que Andrés. O sea, van a estar adivinando y al final pues, obviamente le van a atinar, ¿no? Pero no es el punto. Isaac, no lo creo. Puede ser. Ahorita lo hacemos conmigo, ¿ya? Yo, mi profesor, buenas noches. Yo me guié por Andrés porque en principio dice que Pablo es más bajo que Joaquín, entonces descartamos que Pablo es el mayor. Y luego nos dice que solo un integrante es más alto que Joaquín, entonces Joaquín no es el más alto. Y luego A ver, Andrés dice, también habla Pablo es que... más bajo que Joaquín Y y luego me más dice que alto. solo un integrante del grupo es más alto que Joaquín, me dice, en otra preposición. Y luego los otros me Sí. dicen que Mario es más bajo que Pablo. Y luego me dice que Mario es más bajo que Pablo. ¿Ya? Sí, entiendo tu razonamiento, sí lo entiendo. Sí, ok. A ver, dale una revisadita, a ver, intenta hacer ese esquema que tienes ahí. En la guía está, ¿no es cierto? Ustedes están en la guía, tienen esta parte, ¿no? Sí lo tienen, ¿sí? Profesor, ¿está subido en la plataforma? Sí, en la práctica está en la plataforma, claro que sí. Ah, miren, Danitza. En delante, Isaac, tú me diste tu punto de vista, ¿no es cierto, Isaac? Sí, profesor. Ya, mira, por ejemplo, Danitza dice que no. Bueno, lo dijo bien bonito, ¿no? Ella ama, ella tiene otra respuesta. Eso es a lo que me refiero, ¿ya? Danitza tiene otra respuesta. Arián también tiene otra respuesta. César también tiene otra respuesta. Ya, ok. Mira, Arián se da el lujo incluso hasta de darme el orden de todos. Ah, miren, todos participan. O sea que les encanta lo que es razonamiento lógico matemático. Es que no está de más, ¿no? Porque no importa la carrera que postules, razonamiento lógico matemático es una de las de los cursos que está presente con muy alto puntaje. Sin mencionar que también está presente en lo que es nombramiento docente, sin mencionar que sí o sí es uno de los cursos que más pesa para lo que es para postular a la policía, sin mencionar que el razonamiento lógico también es muy, muy, muy frecuente también para la selección de personal, ¿no? Tú postulas a un área de trabajo, quieres subir de categoría o rango, te piden toma de decisiones, ¿no? Razonamiento lógico, un montón de cosas, ¿no? Ah, muchísimas gracias, Arián. Ya, yo los motivo, excelente. Si estoy cumpliendo ese requisito, genial. ¿Ya? A ver, lo hacemos conmigo, por favor. Yo espero ahí sus comentarios y quiero que me digan con cuál dato iniciarían ustedes, ¿no? ¿Dónde podría ser un dato puntual? ¿A quién mencionan muchísimo? Hay que ser francos. ¿A quién están mencionando bastante? ¿A quién? A Joaquín, creo, ¿no? Entonces, mira, un dato muy puntual, demasiado puntual. A ver, si yo lo enumero, ustedes díganme el número. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es un dato demasiado puntual en el cual yo puedo ubicar a tal personaje? El uno. Ok, a ver, ¿alguien más? Ajá, muy Sí, bien. el 5. Muy bien, excelente, ¿ve? Tranquilos, sí. Ah, no, tranquilos, ¿no? Tranquilas ahí. El 5, claro que sí, bueno, mira, acá te dice, solo un integrante del grupo es más alto que Joaquín. Entonces, Joaquín, este es el más alto y solo uno es más alto que él. O sea, Joaquín es el de la chaqueta roja, ¿no? Eso queda demasiado claro. Este es Joaquín. ¿Ya? Joaquín. Ese queda claro.
Ok, entonces lo borro si quieres, lo borro. Ya está. Pablo mide 1.5 de estatura. La verdad no sé si ese dato me ayude muchísimo. Lo voy a anular. Ya. Listo. Ahora, ¿cuál es el otro dato que podrían usar? Ya que hemos ubicado a Joaquín, tenemos que empezar a relacionar a Joaquín, ¿no es cierto? Dice, Mario es más bajo, perdón, Pablo es más bajo que Joaquín. Pablo podría, ¿no? Mi razonamiento básico me dice que Pablo podría estar aquí. Voy a colocar abajito, ¿ya? Porque está como para borrar también, bueno. Mario es más bajo que Joaquín. Wow, entonces ya vamos a suponer que el niño de verde es Mario. Todavía no me queda claro, pero sí sé que está más bajito que Joaquín. Entonces ya, si quieres, voy tachando esta parte. Voy tachando esta parte, ¿no? Dice que Leonardo es más alto que Pablo. Ya, mira, y también acá dice Pablo es más bajo de hoy y más alto que Andrés. Pablo es más alto que Andrés. Me queda solo este casillero porque a Mario lo ubiqué aquí, sí, con mi razonamiento básico, ¿no? Entonces, voy colocando a Andrés aquí. Andrés. Ya que no tengo otra opción, estos son los tres personajes que sí o sí son menores a Joaquín. Pero ahora viene el punto número tres, ¿no? Leonardo es más alto que Pablo. Si ya sé que por aquí está Pablo, la única forma que Leonardo sea más alto es que sea el niño que está aquí. Él tiene que ser Leonardo, sí o sí. Entonces, a él sí lo ubico acá, Leonardo. De él sí estoy seguro. Yo te pregunté por él, ¿no? Ya está tu respuesta, Leonardo. Sigo leyendo. Mario no es más alto que Pablo. Mario no es más alto que Pablo. Eso es verdad. Por lo tanto, ya ese dato ya me confirmó que lo que acabo de suponer es correcto. Entonces, aquí va Pablo. Aquí va Mario. Y aquí va Andrés. Ahora, todavía puedo seguir leyendo, ¿no? Pero ya con ello terminé de cerrar esta información. ¿Se entendió? Sí. Sí, Dígame. profesor. Excelente. Muy bien, César. Muy bien, Ariel. Muy bien, Lady. Danitza. Isaac. Genial. Listo, queridos estudiantes, podemos continuar si gustan con el ejemplo número 4, pero se los dejo de tarea para que no luego nos volvamos a encontrar el día jueves para poder terminar con lo demás, ¿no? Yo quisiera llegar, no sé si han hecho ya ustedes ejercicios de diagrama de redes y también si estás interesado para el jueves, vamos a hacer lo que es diagramas de flujo. ¿Ya? Entonces, queridos estudiantes, muchísimas gracias. Nos vemos el día jueves a las 8 de la noche. Hasta luego. Gracias a usted, profesor. Muchas gracias, Hasta luego. profesor. Cuídense, hasta luego. Buenas noches. A los que están en Facebook, si quieren el material, por favor, si desean el material para que también puedan tenerlo, compartan, por favor, esta transmisión. Y ven los números que aparecen al lado izquierdo, ¿no? 93508780. Me envían el mensaje de las capturas, por favor, como mensaje de las capturas de las compartidas. Y yo les comparto este material para que ustedes lo tengan, ¿ya? Y así podamos continuar el día jueves. El día jueves a las 8 de la noche con toda la normalidad, ¿ya? Y muchísimas gracias a todos los que están viendo por Facebook y por lo que es el canal de YouTube de la Academia Preparatoria de Ciencias. Si te agrada mucho este contenido, puedes seguir a la página, activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las transmisiones. El día de mañana también quedas invitado para la transmisión en vivo que vamos a tener para el curso de química. Mañana arrancamos con química, con todas las transmisiones del contenido. Muchísimas gracias, tengan todos muy buenas noches. No sin antes darle un saludo cordial a Mercedes, a Jacqueline Hernández, de tiempo, Jacqueline. Bruno Campos, Hilda,
Marleni, Camix, Lili Morales, Neil Fidel. Muy bien, Neil. Excelente. Muchísimas gracias por su participación. Ya mandé los saludos correspondientes a los que están en Facebook.